en relación con el póster, mirad, es importante que la visualización sea lo mejor posible. En algunos sitios es imposible ver la letra porque es pequeña o porque está muy... Seguir las plantillas que hay en 30x30 en tamaño de letra y en contraste de colores. No sé, como no seáis muy buenos, no seáis muy creativos, porque normalmente no lo hacéis bien. Esto demasiado grande, si ya tienes puesto salva las estatuas aquí, no me lo pongas aquí. Reglas básicas, componer eso son las reglas, y entonces lo vais poniendo, lo digo, para que aprovechéis el espacio lo mejor posible. Los gráficos parece que están medio aceptables, pero ¿los movimientos solamente se mueven en línea recta? No. Bueno, pues entonces lo que te quiero decir es que podéis poner como opciones en línea recta, en línea curva. Y esto está bien que pongáis las calificaciones de las cosas, pero siempre en el póster, pues poner más o menos que tengáis como el mismo tamaño de tipología de letra, ¿vale? Y venga, empezad ya. Vale, nuestro juego se llama Salva las Estatuas. Se va a dividir el grupo en dos, ¿vale? Grupo 1, grupo 2. Unos van a atacar y otros van a defender. En el grupo de los atacantes habrá dos personas que empiecen yendo aparte porque empezarán en el círculo, ¿vale?, del centro de baloncesto, empezarán dos personas de los atacantes. El resto de los atacantes irán situados en los conos, ¿vale? Si sobra algún cono, ahora lo tenemos que quitar. Es decir, si sois 16, dos van a ir en el centro y los otros 14, cada uno en un cono. Si sobran, los quitamos. Los defensores van a ir entre el círculo, no pueden meterse en el círculo, entre el círculo y los conos, ¿vale? El campo... Los aros. Detrás de los aros todo eso se puede utilizar, pero ya veréis que no es demasiado útil, ¿vale? Los defensores van a estar situados entre los aros y el centro para intentar robar los balones, porque el objetivo es salvar a las estatuas que van a estar dentro de los aros, ¿vale? Entonces, si las dos personas que han empezado dentro consiguen pasarle el balón, por ejemplo, si yo estoy dentro del círculo y Saúl, que es de mi equipo, está en un aro, yo tengo que pasarle el balón a Saúl sin que los defensores del otro equipo lo intercepten. No es solo tocarlo, sino hay que cogerlo, ¿vale? Si lo toco y llega a mi compañero, a mi estatua, puede ser, o sea, puede seguir, ¿vale? Si llega a él, se va con el balón al centro y ya está salvado, así hasta que se salven todas las estatuas, ¿vale? ¿Sí? Hasta que todos los aros estén sin una persona dentro. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues venga. Las normas básicas... Sí. Las normas básicas son que no podéis golpear el balón con el pie, no podéis lanzar el balón con el objetivo de golpear a otra persona, sino con el objetivo de que lo coja, y si alguien echa el balón fuera, el responsable, o sea, sí, el que haya tirado el balón, es el que tiene que ir a cogerlo, ¿vale? Los objetivos motores son lograr la victoria, conseguir terminar lo más rápido posible y fomentar el compañerismo y el deporte. Vale. Los objetivos motores serían mejorar la coordinación, la comunicación, ¿vale? Y la... Mejorar la comunicación no es motor. ¿El qué? Mejorar la comunicación no es motor. Vale, pues la coordinación y los objetivos óculo-manuales, ¿vale? Luego también sería mejorar el pase y las habilidades de defensa y mejorar las capacidades de ver los espacios libres y esas destrezas. Venga, empezad ya. Empezamos. Voy a decir 1, 2, ¿vale? Los 1 son atacantes y los 2 son defensa, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,